En esta quinta fase de proyecto vamos a simular la reproducción de la especie. Vamos a disponer una mariposa de color rojo y otra azul y cuando se produzca un contacto vamos a simular que se crea un nuevo individuo de la especie. Para eso vamos a utilizar el potencial que nos ofrece Scratch en la capacidad de crear una copia de uno de esos objetos, que es crear un clon durante la ejecución de un programa. Vamos a aprender en esta fase del proyecto cómo tenemos que definir cuál es el comportamiento que tiene que realizar ese clon cuando ha sido creado. Aquí está nuestro proyecto. Tenemos la mariposa azul con los movimientos básicos de moverse y chocar cuando toque pared. Hemos creado una versión de la mariposa azul, pero en versión rojo, donde además de los procedimientos propios de volar, hemos añadido estos tres scripts correspondientes a la simulación de la reproducción. En este caso, hemos puesto la condición de que cuando la mariposa roja esté tocando al azul, en este caso no toca, pero cuando se produzca este contacto es verdadero y por consiguiente vamos a crear un clon. Es la condición necesaria para que se produzca un nuevo elemento en la especie. Consiste en utilizar este comando que se llama crear un clon, que como indicamos en su momento es crear una copia de la entidad, en este caso del objeto mariposa B2, y que en este caso nos interesa que la creación de ese clon se realice cuando hay ese contacto. ¿Qué ocurre cuando se produce un clon? Pues lo tenemos que definir, lo definimos con este nuevo comando de evento, que es cuando comience clon, y aquí vamos a definir el efecto de moverse hacia atrás cuando choque a la pared. Hay que implementar el mismo vuelo que habíamos pensado para la mariposa madre o padre, y esta es la parte correspondiente a moverse libremente por el escenario. De manera que ahora tenemos una mariposa B2 que, además de volar libremente y chocar las paredes como habíamos programado, en cuanto tenga un contacto con el mariposa azul, se creará un clon y ese clon se replicará los movimientos de la madre. Ejecutamos el proyecto. En este momento ha habido un contacto entre mariposa azul y roja y por consiguiente se ha creado un clon. En función de cómo hayamos programado, se crearán unos u otros clones. Scratch, por programación, tiene un número limitado de clones. Hasta 300 entidades se pueden crear en la ejecución de un proyecto.